¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente un maestro? ¿Es quizá un profeta? ¿Es solamente un ejemplo a seguir? Nuestra vida eterna depende de esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie del Evangelio según Mateo. Hoy vamos con Mateo capítulo 16. Y esa pregunta se las hace Jesús a sus discípulos. Les dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hablando de él mismo, ese es uno de los títulos de Jesús. El Hijo del Hombre es un título que viene desde el Antiguo Testamento, allá en el libro de Daniel, para referirse a sí mismo, para referirse a Cristo. ¿Quién dicen que es Jesús? Los hombres, las personas del mundo. Y bueno, ahí usted lo puede leer en casa, Mateo capítulo 16, pero mire la respuesta que dan los discípulos, versículo 14. Mateo 16, 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El mundo tiene su opinión acerca de Cristo. Los expertos tienen su opinión acerca de Cristo. Los científicos tienen su opinión acerca de Cristo. ¿Y qué opiniones dan? La misma que daban en ese tiempo. Sí, Jesús fue un gran maestro. Jesús fue un profeta. Otros hoy en día dicen, no, Jesús fue un revolucionario. O simplemente Jesús fue un buen hombre que fue asesinado por sus ideales. El mundo tiene su opinión, pero ¿y usted quién dice que es Jesús? ¿Para usted quién es Jesús? De esa pregunta depende nuestra eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? Y la respuesta de Pedro es inspirada. Mira, esa tiene que ser nuestra respuesta hoy. Con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos decir como Pedro en el versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo puede decir conmigo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al afirmar eso, Pedro estaba diciendo que él creía que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios. Eso quiere decir, la palabra Cristo es ungido con el Espíritu Santo. Pedro estaba diciendo, yo creo que tú eres ese Mesías, ese rey, sacerdote y profeta perfecto que había sido prometido desde el Antiguo Testamento. Para Pedro y para nosotros, Jesús no es solamente un profeta, no es solamente un rabino, un maestro. Jesús es el mismísimo Hijo de Dios. Si hoy por la gracia de Dios puedes decir eso que dijo Pedro, para mí Jesús es el Hijo de Dios que dio su vida por mí, entonces somos bienaventurados. Mira, así le respondió Jesús en el 17, estoy en Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es por la voluntad del Padre que hoy usted y yo podemos ver a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador, el Redentor de la humanidad. Si usted puede hoy poner su fe en Jesús, es bienaventurado y no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Por eso ahora somos parte de la iglesia. Mire cómo dice Jesús en el 18, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por supuesto que aquí la roca es Cristo y no Pedro. Pedro quiere decir piedrita. Y por eso muchos se han confundido y creen que le está diciendo, Pedro, tú eres la roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. Pero no, Jesús estaba hablando de la afirmación que había hecho Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre la fe en Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Él es nuestro cimiento estable. Por eso es que nuestra casa está fundada sobre la roca y no sobre la arena, porque nuestro cimiento es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Si usted hoy cree en eso, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínese la iglesia conquistando el reino de las tinieblas, derrotándolo, venciéndolo. Por eso llegamos a las puertas del Hades. Y cuando un ejército invadía muchas veces, las puertas y los muros prevalecían. Pero aquí dice que la iglesia ya venció. Las puertas del Hades no prevalecerán. Somos escogidos por Dios para rescatar personas del infierno con las buenas noticias de Cristo Jesús. Ahí el Señor Jesús continúa hablando con sus discípulos y les dice que les va a dar la llave del reino de los cielos y todo lo que ataren en la tierra será atado en el cielo y lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la iglesia en su rol evangelizador. Dios le ha dado autoridad para darle entrada al reino de los cielos a las personas que ponen su fe en esa afirmación. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que vuelvo a la pregunta inicial. ¿Para usted quién es Jesús? Para mí es el Hijo de Dios
y es mi Salvador, que dio su vida por mí. Mire, Pedro, después de haber acertado tremendamente, cometió un errorazo cuando le dijo a Jesús: Señor, deja de estar hablando de tu muerte. Porque a partir de ese momento, ahí lo puede leer usted en casa, siempre en Mateo 16, Jesús comenzó a hablar de que era necesario que él entregara su vida. Y Pedro lo tomó aparte y le dijo: ten misericordia de ti, que en ninguna manera eso te acontezca. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo el Señor, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de arriba. Bueno, el conocimiento de Pedro era imperfecto, así como el de muchos de nosotros. Creía que Jesús era el Cristo, pero no había entendido que ese Cristo iba a dar su vida por nosotros. Mire, Jesús es el Hijo de Dios que dio su vida por ti. Este día agradécele, alábalo, porque Él fue tu sustituto. Él tomó tu lugar en la cruz. Toda maldición, todo castigo, toda enfermedad por nuestros pecados ya fue llevada por Cristo Jesús en la cruz. Por eso hoy tenemos salvación, por eso tenemos vida eterna, por eso somos parte de esa iglesia sobre la roca, y las puertas del Hades no prevalecerán. Ahora es momento de ir en pos del Señor. Él dice ahí en ese capítulo, ahí lo puede leer usted en casa: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es reposando en el Señor que nos negamos a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Está diciendo, esté dispuesto a morir a su viejo hombre. Todo eso lo hacemos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Yo me estoy negando a mí mismo, a mi propio esfuerzo, a mis propias obras, a lo que desea mi carne. Estoy tomando mi cruz. Mi viejo hombre es crucificado juntamente con el Señor. Y dice, sígame. Ahora hay una nueva criatura que quiere seguir los pasos de Cristo, porque tenemos al Espíritu Santo. Si Jesús para ti es el Hijo de Dios que dio su vida por ti, si tú hoy deseas seguir al Señor con el poder del Espíritu Santo, negándote a ti mismo, muriendo a ese viejo hombre, bienaventurado eres, porque somos parte de la iglesia. Los fariseos al principio de ese capítulo no quisieron creer en el Señor. Y el Señor le dice a los discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos, esa incredulidad, ese orgullo de pensar que ellos sí podían contribuir con sus obras a la salvación. Esa levadura de los fariseos es algo contagioso, y el Señor le dice a los discípulos: cuidado, tengan claro quién es Jesús para ustedes. Este capítulo es de vida o muerte para toda la humanidad. Hágale esa pregunta a sus hijos, hágasela a sus seres queridos, a sus compañeros. Para ustedes, ¿quién es Jesús? Y sobre todo, hágase esa pregunta a usted mismo. Y dígale: Señor, de todo corazón, yo creo que tú eres mi Salvador y mi Señor. Me someto a tu señorío. Quiero caminar en pos de ti.